Chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a mi canal, el Diario de un Aroma. Espero y deseo que estén teniendo un día espectacularmente maravilloso, que la estén pasando súper bien. El día de hoy traigo un video de reseña de un perfume de Lolita Lempicka, pero antes voy a hacerles una introducción, un comercial. Como ustedes han escuchado el dicho, año nuevo, proyecto nuevo, y así estoy yo en este momento. Estoy muy contenta porque voy a comenzar con un proyecto nuevo sobre un canal de misterios. Para todas las que ya me conocen un poquito más, saben que a mí ese tipo de contenido me encanta, se los he dicho en algunos videos. Me llama mucho la atención y no me había dado el tiempo de hacer uno. Ya comencé con el primero, aquí en cajita de descripción les voy a dejar el link a mi canal que se llama La Verdad Oculta. Y ya subí mi primer video que está muy muy interesante, es el caso de una niña desaparecida aquí en México. Y bueno, los invito a todos aquellos que les interese ese tipo de contenido, vayan, me visiten, me dejen su manita arriba, sus mensajes como siempre lo hacen. Y bueno, vamos a comenzar con la reseña de Lolita Lempicka Lime, un perfume que se lanzó en septiembre del año 2013, un aroma bello, lleno de cítricos, bergamota, lima, jazmín, coco, vainilla, qué delicia. Miren el envase, lo bonito que está. Es un envase precioso que está con letras doradas. Aquí tiene la flor de Lolita Lempicka. Por aquí arriba también. Y trae el atomizador en color dorado. Es agua de perfume de 40 mililitros. Este es un aroma veraniego completamente, que al aplicarlo en automático piensas en sol, arena, mar, playa, la orilla, comiéndote un coco. Tiene una salida fuerte, una salida que huele a una lima ácida, recién peladita, jugosa, fresca, con un poquito de coco y unas florecitas de jazmín, y unos toquecitos de vainilla que llegan a aportarle dulzura, y al final se siente el sándalo que viene a aportarle este ligero olorcito a madera cremosa. Esta es una fragancia dominada por los exquisitos cítricos. Es una fragancia que cuando yo la probé no me vino a la mente el nombre de Lolita Lempicka. No me imaginé sus perfumes tan cargados y llenos de iris, no. Este es un perfume bello, es un perfume fácil de llevar, un perfume relajante, playero, que no lo siento tan femenino, lo siento un tanto unisex. Creo que una dama, un caballero pueden llevar esto perfectamente porque tiene ese ligero toque como a bronceador. En cuanto a la duración, a mí me dura de 5 a 6 horas, me parece bien. Yo la verdad lo he probado ahorita que está haciendo frío y siento que este perfume se desarrolla mucho mejor en el calor. Ya que lo pruebe en calor les voy a hacer una actualización, pero ahorita me dura de 5 a 6 horas en piel. Y de Estela tiene quizá la primera media hora proyecte más o menos y ya después queda completamente a ras de piel. En ese sentido me queda de ver un poquito, pero como les digo, lo estoy probando en el frío y creo que no, creo que se va a desarrollar mejor en el calor. Y bueno chicas, muchísimas gracias por acompañarme en otro videito más. Espero que tengan un excelente día, que se la pasen de lo mejor. Como siempre yo les mando besos y bendiciones y sí, muchos agradecimientos a todas ustedes por ser tan lindas. Que tengan un excelente día, hasta luego.